Chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión estoy bien contenta porque la marca de TTTI me hizo el favor de mandarme esta cajita. Y ustedes dirán, Eve, ¿qué hay aquí? Pues como lo pudieron ver en el título del video, aquí hay lentes de contacto. Así que si les interesa saber cómo se me ven estos lentes de contacto, los modelos que seleccioné, un poquito más de esta empresa, quédense a verlo. Y comenzamos. Bueno chicos, para empezar la marca de TTDI, que hice mi tarea y quiere decir The Third Eye That Defines, el tercer ojo te define, por eso yo creo que viene así con lo que es el ojito este como egipcio. La presentación de la cajita está así o más bonita, no me van a dejar mentir que está hermosísima. Al momento de abrirla viene de esta manera, vean qué belleza. Viene con 4 estuchitos, me mandaron 4 pares diferentes que vamos a estar probando. Recuerden que ustedes tienen que comprar el líquido para lentes de contacto, lo pueden encontrar en cualquier óptica y en cualquier farmacia. También vienen acá estas cositas que la verdad no sé qué son, vamos a abrirlo. ¡Uy, qué bonito! Viene con un espejito con el nombre acá de la marca. Bastante lindo espejito. Y vean qué kawaii. Está súper bonito. Bien bonito el empaque. Qué padre que te venga con un espejito. Y también te trae por acá. Y por acá te trae estos accesorios. No sé para qué sean. Desconozco para qué sean. Algún tipo de decorado tal vez. Al seguir mirando lo que es la cajita, viene con estos folletitos, que estos son unas calcomanías, estas se las voy a dar a mi hija. Un poquito más de información donde puedes encontrar sus redes sociales y miren qué belleza, vean qué bonito, vienen en 4 cajitas diferentes. Un espectáculo de marketing de esta marca. Por lo que tengo entendido, es una de las marcas que ahorita en TikTok está, pero de lo más in, porque algo que tiene esta marca en particular es la variedad tan amplia de diseños extravagantes. O sea, te manejan desde diseños muy normalitos, cafés, azules, esto y el otro, a diseños ya totalmente para cosplay, Halloween, que de hecho ahorita tienen una promoción en la página, lentes de contacto con estilo halloweenesco, por si ustedes les llama la atención o querían disfrazarse, pues puedan contar con algún lente de contacto de su preferencia. Había de un montón de diseños, la verdad no supe ni cuál escoger. Muchos me enamoraron, muchos muy distintos, muy únicos. La verdad la variedad de diseños me dejó encantada. Por aquí te viene un completito donde te va a estar indicando la manera correcta de poner tus lentes de contacto. Dice que debes de reemplazar estos estuchitos cada 3 meses. Dice que no puedes utilizarlos en el agua ni bajo la regadera. Dice que también no excedas el tiempo recomendado. Recordemos que estos son para uso estético, no son, digamos, que para uso oftalmológico. Puedes seleccionar lo que es la graduación de los lentes de contacto, pero pues ustedes saben que los lentes de contacto, pues al fin y al cabo es un cuerpo extraño que va en el ojo y pues no es recomendable que lo tengan durante un periodo muy grande. Son para un ratito, para un evento, esto y el otro, y listo, te los retiras y tus ojitos van a estar siempre bien. Dice que no utilices agua para limpiar los lentes de contacto, sino el agua especial para lentes de contacto. Dice que no te duermas con los lentes de contacto puestos. Dice que tires el agüita cada vez que tú vayas a ponerte, lo tienes que renovar. Si tú ya tenías aquí agüita y los tenías puestos y ya te los vas a poner, esa agüita la tiras, la renuevas y ya los puedes depositar ahí cuando ya los termines de usar. Obviamente lo primero que te especifican es de que tengas las manos perfectamente limpias, desinfectadas, antes de manipular los lentes de contacto, ponértelos en los ojos y pues digamos que hacer el proceso de aplicártelo. Y bueno chicos, vamos a empezar con el primero. ¿Cuál
veremos primero. Yo creo que de Tin Marín de Dopingüe vamos a utilizar el rosita, porque ustedes saben que el rosita a mí me gusta mucho. Y vamos a ver estos qué tal. Por cierto, les tengo que platicar que la empresa me dio un código de descuento para ustedes. Por acá se los voy a estar dejando, del 15%. Esta empresa ya tiene bastante tiempo, fue fundada desde el 2011, pero ahorita digamos que con todo este rollo del TikTok y eso, pues se ha hecho muy viral. Viene de esta manera la primera cajita, vean qué bonito está. Al sacar el lente de contacto viene así. Viene doble porque es uno para cada lado. El estuchito viene de esta manera. Te incluye dos accesorios. Esta es para que aquí tú deposites el lente de contacto y lo puedas aplicar. Y la pincita para que te ayudes. Y viene especificado para qué ojo vas a utilizar cada lente. Tiene la L de left y la R de right. Así que para que no te vayas a confundir, ya sabes en dónde ir posicionando cada uno de tus pupilentes. Este tiene el nombre de Juice Pink. Ay, sí, me acordé que conseguí uno rosa, chicos, porque la verdad, entre los tonos que son, digamos que distintos a lo normal, pues el tono rosa a mí me llama mucho la atención. Yo soy fanática de Crepúsculo y la verdad a mí eso de los ojos rojos, rosados, me llaman mucho la atención. De este color es el lente de contacto para que puedan verlo un poquito mejor. Y así queda este modelo Juice Pink, como pueden ver. Chicos, les tengo que confesar que sí se me hizo un poquito complicado el aplicármelos, porque háganse cuenta que estos tienen un material muy delgadito, muy, muy delgadito, muy flexible también. Se sienten comodísimos en los ojos, realmente hasta ahorita me estoy percatando, yo estoy hable y hable y hable, y hasta ahorita me estoy percatando de que realmente me puse un lente de contacto. Son hiper cómodos, hiper, hiper cómodos, no siento absolutamente nada en los ojos. Al momento de aplicártelos sí es un poquito complicado, por así decirlo, pero le agarré el truco. Les recomiendo que ustedes posicionen el lente de contacto en su dedito y con este accesorio, que como pueden ver tiene una pequeña ventosa, lo único que van a hacer es posicionarlo y hacer un pequeño como clip, así, y va a quedar sujeto, bien sujeto en el accesorio. Y de igual manera cuando ustedes se lo vayan a poner en el ojo, lo posicionan y hacen un pequeño así, plip, un pequeño clip, no presionen mucho, apenitas, para que la ventosa suelte el pupilente y se adhiera a su ojo. Bastante curiosito, yo pensé que iba a ser más dramático y no, como pueden ustedes notar, es bastante sutil, como que una combinación entre rosita, azulito, la verdad se ve bastante lindo. Y me acerco un poquito más para que ustedes puedan ver con y sin. Tienes ojos chiquitos como los míos, puede que sí te cueste un poquito de trabajo ponértelos, porque hagan de cuenta que ya ven dónde está lo que es la parte negrita, por así decirlo, la parte oscura de tu ojo, no sé las partes del ojo, pero la parte de lo que es oscuro, el lente de contacto debería de calzar así perfecto, y este queda como que por fuera del borde de lo oscuro del ojo, y una, hace que también el ojo se te vea un poquito más grande, porque te da ese efecto de ser más redondo y grande. Siento que aquí, como me lo estoy mirando en la cámara, no veo tanta diferencia, pero si yo me acerco el espejo, ya puedo notar un poquito lo que es lo rosadito, un tanto grisáceo. Y vamos con el segundo tono. Este es el segundo tono que quiero probar, que es realmente uno de los que más me gustaron, y este se llama Real India. Aquí les hago la demostración de cómo se ve el lente de contacto, y así es como se ve ya puesto. Como pueden ver, este tono está bien, bien bonito, y a diferencia del otro, este tiene lo que sería la parte que sobresale de lo oscurito de tu ojo, lo tiene en tono transparente, así que el diseño queda perfectamente bien adaptado a lo que es el contorno del ojo. Tiene varios tonos en el mismo lente de contacto, en el borde es de un tonito azul bien bonito,
y ya en el centro se va haciendo más miel y más café. Me gustó muchísimo este diseño, de igual manera, bastante cómodo de llevar. Y pues así la diferencia entre con y sin. Continuamos con el tercer diseño, que este se llama Sunflower Brown. Y este se ve de esta manera, como pueden ver, se ve bastante dramático. Este ya es de la colorimetría de los amarillos. Y este se ve de esta manera, como pueden ver, se ve bastante grande el ojo y en un tono miel amarillo. Ay, este me gustó muchísimo, chicos. Siento que combina súper bien con mi cabello. Considero que de todos este ha sido mi favorito hasta el momento. Todavía me falta un par por probar, pero más allá de que tengo el ojito irritado, algo rojito, me encantó cómo se ve. Como pueden ver, sí se ve una diferencia bastante grande. Este es sin y este es con. Y ese tono también algo vampiresco me fascinó. Este más o menos es el tono que tenía Edward Cullen en esa escena en donde Bella lo ve en la escuela y se le ve así un color amarillo el ojo. Me encantaron estos. Se ven súper diferentes, fuera de lo común totalmente, pero muy bonitos, muy muy bonitos. Y así para que puedan ver cómo se ve con y cómo se ve sin. Como el tono que sigue también es un café, es este que está por acá, Juice Brown. Entonces lo que quiero hacer es compararlos porque pues ambos están en la gama de los cafés. Así que voy a dejarme este que se llama Sunflower Brown en este ojito y en el otro me voy a poner este tono para que podamos ver qué diferencias hay entre un café y otro. Este, como pueden ver, no es tan intenso, es un poquito más bajito el color. Bueno, chicos, sí encuentro diferencias totalmente. Ay, la verdad, estos dos tonos fueron mis favoritos. Como pueden ver, este es un tonito, un verde aceituna hermosísimo, definitivamente sí. Mi favorito de los cuatro definitivamente fue Sunflower Brown. Amo, yo estaba buscando un tono así precisamente. Juice Brown, que es este, sí se ve, como les digo, un verde mielecito, aceitunado. No se ve, digamos que fuera de lo común. O sea, sí considero que pudieses encontrar personitas que tuvieran más o menos el feeling de este tono. Aunque les diré que tiene una gamita de colores bastante particular, no tan común, porque sí noto que se ve como aceitunado, pero también algo grisáceo, no sé. Me gustó muchísimo cómo se ve. Y yo acá con el ojo lloroso. Vaya demostración que les estoy dando, pero pues espero que estén disfrutando del chismecito. Yo me estoy divirtiendo muchísimo mirándome con los ojos de diferente color. La verdad es que sí, es un cambio totalmente a lo que uno está acostumbrado a verse. Y pues así para que puedan ver el par número 3 y el par número 4. ¿Cuál les gusta más? Siento que este se ve un poquito más notorio, pero definitivamente los dos bastante lindos. De igual manera, estos dos pares, como les comento, y también el Real India, tienen todo el contorno más amplio de lo que es tu ojo, pero estos ya vienen transparentes. El único que venía como que todo decorado, por así decirlo, fue el primer tono, que se llama Juice Pink. Ese sí se ve como si tuvieras el halo de fuera de tu ojo un poco irritado por el tema rosita que maneja el pupilente. De ahí en fuera todos son transparentes y prácticamente no se notan. Se embona muy bien en el, lo que es el color, se embona muy bien en el aro del ojo. We'll be right back.
precisamente porque los diseños son algo distintos a lo común en un ojo, es que pues sí se nota que uno trae pupilentes, pero precisamente eso es lo que caracteriza a esta marca, que definitivamente vas a encontrar pupilentes y tonos de ojo que no hay en otro lado. Así que tus ojos van a tener un color muy único. Y pues bueno, chicos, yo con esto me despido. Espero que les haya gustado mucho esta variedad de colores. La verdad, ay, yo me divertí mucho probándome cada uno de los tonos. Y pues recuerden que en la cajita de información les voy a estar dejando el link de la marca de TTDI para que vayan y chequen cuál es la gama de colores que pueden encontrar. De todas maneras, yo por acá les voy a estar mostrando un poquito más acerca de qué diseños pueden encontrar. La verdad, hasta se van a cansar de buscar porque no hay ni a cuál irle. Hay unos que realmente están demasiado únicos que no había visto en ningún otro lado. Por si quieres hacer un maquillaje muy teatral o quieres hacer un maquillaje personificado, están excelentes, algo distinto, algo totalmente fuera de lo común. Estos lentes de contacto, ya para terminar la información, tienen una duración de 1 año, así que vas a poderlos disfrutar durante mucho tiempo. Los puedes reutilizar las veces que quieras mientras los mantengas bien higiénicos con su agüita reciclada. En la cajita de información les dejo muchos links a muchos videitos, por si alguno no lo han visto, pasen y lo disfruten, como también el link a mi grupo de belleza de Facebook, mis redes sociales y todo lo demás. De todas maneras, en todas mis redes sociales me encuentran como EveTips. Ustedes ponen en Instagram EveTips, en TikTok EveTips y en todos lados EveTips. Y ahí les voy a aparecer, así que no hay ningún pierde, chicos. Y pues yo contentísima con mis nuevos ojos de color. Y nos vemos en un próximo videíto. ¡Muah!